buenas noches para todos. Bienvenidos al espacio de la ciudad, al espacio de todos ustedes. A Federico Cuenta con Vos, el espacio del alcalde Federico Gutiérrez, en donde hablamos de todo lo que está pasando en esta administración, de todos los avances, de todo ese trabajo que se está haciendo para transformar esta ciudad. Y nosotros saludamos al alcalde, quien está desde Bogotá. Alcalde, muy buenas noches. Y usted nos tiene que contar qué está haciendo allá, pero muy bien. Lo vemos muy elegante, además de corbata, que casi nunca lo podemos ver así. Así que le luce. Bueno, Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues un saludo para toda la gente, un saludo para toda la gente que está viéndonos por Telemedellín. ¿Me confirmas, por favor, si me están escuchando bien? Muy bien, alcalde, lo estamos escuchando muy bien. Bueno, Vane, estoy por acá pues en Bogotá todo el día, que hemos estado en reuniones con Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de PM. He estado en varias entrevistas hablando sobre temas importantes de Hidroituango, reunión con algunos ministros, ahorita tuvimos una reunión con el ministro de Medio Ambiente, o sea que de eso vamos a hablar un poquito también, pero bueno, me da mucho pesar pues no estar en este momento para el programa, no alcancé a salir porque ahí sí era que ni alcanzábamos a hacerlo porque me cogía en un avión, o sea que lo vamos a hacer desde acá a distancia. Gracias a Dios la tecnología nos ayuda y vamos a hablar de cosas buenas también, de lo que viene pasando, de avances en términos de avances técnicos en temas de Hidroituango, sí, temas de Metrocable, que creo que hay una muy buena noticia hoy para contar los avances del proyecto del Metrocable de la noroccidental, el Metrocable Picacho, y tienes buenos invitados, o sea que aquí vamos a estar hablando de todo, ¿vale? Así es, alcalde, porque como lo decimos, Medellín está en obras y obras que ya las estamos disfrutando, que ya la gente en la ciudad pues las ve y como decimos puede participar de ellas porque son muchísimas y ya son evidentes y además lo más importante es el impacto que van a tener en todos los territorios. Alcalde, usted ahorita mencionaba los avances de Hidroituango y es algo muy importante también comentarle a la gente y usted que nos explique mejor qué pasó con el vertedero porque es un hito importante de este proyecto. Bueno, Vane, son varias cosas. Lo primero, acá hay dos prioridades grandes que tienen que ser simultáneas para que las cosas vayan saliendo bien. Es avanzar en temas técnicos para minimizar los riesgos de comunidades aguas abajo y sobre todo ir atendiendo a todas las comunidades que han sido, por supuesto, pues reubicadas en diferentes zonas, en municipios como Valdivia y otros. Hay una noticia que es importante y es que el vertedero ya está listo al 100%. Hoy se debe estar llegando también a la cota 415 de la presa, de ese lleno prioritario de la presa, que cada vez se irá reforzando mucho más para ir minimizando los riesgos. Las filtraciones en el famoso lleno prioritario han ido disminuyendo en la medida de que el embalse, como ha venido lloviendo menos en las zonas que alimentan justamente el río Cauca, pues ha venido bajando ya ese nivel del embalse, el nivel del agua, y eso nos permite ir teniendo un poco más de control sobre el proyecto. Yo no quiero decir que todo está superado, estamos hablando que es una emergencia que todavía se mantiene, hay unos niveles de riesgo que todavía se mantienen, pero somos más optimistas hoy frente a lo que viene hacia el futuro. Es un optimismo más moderado, yo quiero que me entiendan esto, pero no bajar la guardia. Frente a eso seguimos haciendo las alertas también y todo el seguimiento a la montaña con radares que nos van demostrando si hay o no deformaciones que generen derrumbes, protegiendo a los trabajadores, pero vamos para adelante. Hoy el lleno prioritario está por encima del vertedero ya en unos 14 metros, que eso nos da mucha más seguridad y ya vendrán otras noticias técnicas como la solución técnica para cerrar el túnel derecho, el famoso túnel derecho que sería un peligro que se abriera porque generaría inundaciones aguas abajo y esos son temas importantes. Pero algo para resaltar, lo que yo decía hoy en varios medios de comunicación acá en Bogotá a nivel nacional, es que de un mes y medio de emergencia estamos hablando que al día de hoy, y así tiene que terminar esta emergencia, ojalá rápido, no hay una sola persona que haya fallecido, no hay una sola una pérdida de vida humana, no hay un desaparecido, no hay un herido, o sea, tenemos que seguir en esa tónica porque lo más importante es cuidar a la gente, Vane, y eso es importante. Y bueno, y espero que vengan buenos días, hemos tenido 5 o 6 días de relativa calma y vamos a seguir avanzando. Así es, alcalde, porque el trabajo pues es incansable, todas las personas que están allá en Ituango trabajan para que este proyecto continúe y siga adelante. Y cuéntenos cómo lo recibieron en Bogotá también, con todas las personas que usted se reunió, porque sabemos pues que a nivel nacional es una noticia que a todos nos impacta, en Colombia, también a nivel latinoamericano, por lo que representa esta mega obra. ¿Cómo sintió el respaldo de todas las personas en Bogotá?
Hemos tenido varias entrevistas, entre ellos estuvimos pues en Caracol, estuvimos reunidos también con Darío Arizmendi, ya me he reunido con otros periodistas la semana pasada, con otros hemos hablado, es importante ir contando, informando para dónde va esto. Con nuestro amigo Juan Lozano también estuvimos reunidos un largo rato con un grupo de personas explicando para dónde va esto, y desde acá se tiene la concepción. Primero yo les decía que desde Medellín agradecemos mucho el apoyo de todo Colombia, la buena energía y la solidaridad que nos han mandado a Antioquia justamente con este proyecto tan importante, que es un proyecto de país. Es que Hidroituango no solo es un proyecto de PM, mira, Hidroituango son 2.400 megavatios de energía que se tienen que generar. Estamos hablando que es el 17% de la energía del país, es un tema de país, no es un tema solo de región, y hemos sentido esa solidaridad. Lo primero es atender la emergencia, lo primero es la gente, y en eso nunca puede estar en duda ese proceso. Todas las decisiones que se han tomado es para cuidar las personas. Yo les explicaba hoy cómo, de no haber realizado dos acciones que fueron claves en todo este proceso, como inundar casas de máquinas o construir el lleno prioritario hasta la cota 410 como mínimo, iba a la 415, si no se hubiera hecho eso, pues ya hubiera ocurrido la tragedia, y en eso hay que ser muy claros, y hay que seguir atendiendo a las comunidades, pero la gente es solidaria, la gente entiende que este es un proceso, y lo primero es la gente. Y bueno, ya más adelante miraremos cuáles son las visiones técnicas para recuperar el proyecto, pero hay que seguir, y este verano también nos tiene que ayudar mucho. Así es, alcalde, muy buenas noticias, como siempre, pues seguir en monitoreo continuo, porque además también se está haciendo este trabajo con un centro de control muy importante que también está haciendo el monitoreo, volvemos a decir esta palabra porque es muy importante, de las obras, para que si se presenta una emergencia tengan el tiempo necesario para poder avisarle a las comunidades, que en este caso, como usted dice, es la prioridad. Sí, Vane, así es, y el centro de monitoreo está totalmente instalado. Yo sigo recibiendo además información cada 15 minutos. Es un tema fundamental, hay que seguir informando mucho a las comunidades. Hoy hay unos elementos que nos permiten a nosotros también concluir que después de un análisis técnico que se haga, el gobierno nacional puede empezar a levantar niveles de alerta de comunidades aguas abajo. Ellos son los que anuncian qué municipios son los que se levantan la alerta, porque en el monitoreo que tenemos y en un estudio que nos entrega a nosotros diferentes actores técnicos, por ejemplo sobre la presa, sobre el lleno prioritario, nos entregan un informe donde dicen que el lleno prioritario está estable, que las filtraciones han ido disminuyendo, y frente al tema de la montaña justamente también es mirar los riesgos y las probabilidades, y con esto también el gobierno nacional y la unidad de gestión del riesgo puede tomar decisiones pues para que en zonas que se hayan decretado unas alertas rojas puedan ir elevándolas, perdón, disminuyendo las alertas naranja o inclusive amarilla, y que la gente pueda retornar a varias de sus viviendas. Hay casos de casos, yo no puedo decir cuáles son porque eso le corresponde al gobierno, pero sí estamos entregando esos elementos técnicos desde PM y desde la ciudad. Así es, alcalde, pues muchas gracias por esa información y por siempre estarla dando, porque realmente aquí siempre se ha contado todo lo que está pasando en Hidroituango. Pero usted ahorita me hablaba de que teníamos invitados muy especiales hoy. Yo quiero que usted los salude también, porque está con nosotros el gerente del metro, Tomás Elejalde, para que los salude. También está con nosotros Manuela García, la directora del ISBIMED, está Jorge Mario Restrepo, el gerente de planeación del metro, y la secretaria de infraestructura, Paula Palacio. Bueno, mejor dicho, ¿quién no está, pues? ¿Usted? No, un abrazo usted, pero para desde todos. La distancia está. Un abrazo para Tomás, para Jorge Mario, para Paula, para Manuela, y agradecerles porque este proyecto es fundamental para las comunidades. Estamos hablando del Metrocable Picacho, que nos lo soñábamos, que desde campaña siempre lo anunciamos, sabíamos la importancia de él, y hemos podido avanzar a tal punto que hoy el avance de obra es importante y que podemos decir que vamos dentro de los cronogramas, y que el año entrante, en junio, julio, podemos estarlo poniendo en funcionamiento para las comunidades. Y la importancia de este proyecto, es un proyecto que tiene incidencia directa para 160.000 personas de manera directa, va desde la estación Acevedo del metro, ahorita van a mostrar todo ellos allá con pantallas y con videos y todo, y va hasta arriba, hasta Picacho, toda la zona noroccidental, pasa por Castilla, vuela en las casas sobre Castilla, llega arriba al 12 de octubre, y ese proyecto va a seguir transformando esta comunidad que lo necesita y se lo merece, más 420.000 personas que también se benefician de manera indirecta. A mí me gustaría que Tomás ahorita
Paula, cuenten un poquito también sobre el Metrocable de 13 de noviembre en la zona centro-oriental, que también hay buenas noticias. Yo espero que lo podamos estar entregando este año o máximo iniciando el año entrante, pero hay muchas obras que ya arrancaron. Yo quisiera hablar que no solo del Metrocable, las obras del centro van muy bien, las obras de la playa van muy bien, las obras de la Avenida Oriental van bien, los parques van bien, lo mismo las escuelas en diferentes barrios, los jardines infantiles, los parques, todo lo que está pasando. Son más de 900 obras por 5.6 billones de pesos en estos 4 años, que lo que hacen es cambiarle la cara a la ciudad, y que tenemos que continuar, y bueno, la transformación se va viendo. Entonces yo le agradezco pues a todos los que están allá, para que le expliquen con mucho detalle a las personas en qué vamos. En el tema social también, por ejemplo, en Metrocable Picacho, cómo se ha manejado el tema social de las comunidades, el tema de la paralela, el tema de las zonas donde son las estaciones, en la zona de la noroccidental, y que hablen un poquito de todos los complementos. ¿Qué va a pasar con el PUI de la zona noroccidental también, que es tan importante? No solo hacer el Metrocable, sino cómo aterrizamos con inversión ahí abajo en todas las comunidades. En fin, es seguir trabajando y avanzando, y en ese sentido pues Vane, ahí tiene a los protagonistas que están haciendo esto posible, y en estos días yo me sueño que estemos haciendo el programa pues por allá en la zona noroccidental. Así es, alcalde, muchísimas gracias por conectarse, por sacar este ratico con nosotros. La señal ahí se nos está dificultando un poco, pero sabemos que usted va a continuar con su agenda, y muchas gracias por estar aquí en Federico Cuenta con Vos en su programa. Definitivamente aquí lo extrañamos bastante, pero bueno, entonces vamos a hablar ahora sí de este proyecto que va a transformar pues esta zona, este territorio de Medellín, que sigue transformando, porque afortunadamente tenemos el Metro de Medellín, tenemos el Metrocable y todo su sistema integrado. Y pues empecemos con el gerente, con Tomás. Tomás, bienvenido, que no los había saludado. Muchas gracias. Y a contar esas buenas noticias. Ahora también vamos a hablar de la investigación de la UPB, pero bueno, son muchos temas los que hoy vamos a tener, así que vamos a tener tiempo. Yo creo que hoy vamos a tener tiempo. Sí, Vanessa, muchas gracias. Un saludo a mis compañeros acá del set. Y efectivamente, el alcalde mencionó algunos puntos importantes. El proyecto del Metrocable Picacho es un proyecto que está dentro del plan rector de expansión del metro desde hace muchos años, desde el año 2006. Uh-huh. Y ahora la alcaldía de Medellín ha decidido dar un impulso fuerte a este proyecto, un proyecto de 298 mil millones de pesos. Lo cofinancia casi en su totalidad la alcaldía de Medellín. La gobernación de Antioquia aporta 25 mil millones de pesos. Y efectivamente el proyecto, de una manera integral, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, ya va en una cuarta parte. Es un proyecto que ya va en un avance de un 25%. Esto quiere decir que tenemos un avance importante en la gestión predial, un avance importante porque están las contrataciones de obra ya en marcha, están seleccionados los contratistas desde hace varios meses y uh-huh, ya han terminado los diseños, ya han pasado por curaduría. O sea, aquí hay unos avances importantes. Ahora vamos a hablar un poco de esta etapa inicial de la preobra o del inicio de las obras y lo que hay antes de esto, que es toda esta gestión con la comunidad, la compra de predios en la paralela, por ejemplo. Es un tema que vamos a hablar de él, porque lo hacemos de la mano del Instituto Social de Vivienda de Medellín, del ISVIMED, que aquí nos acompaña Manuela para eso. Pues me parece muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar, si ustedes les parece, vamos a ver el resumen de lo que pasó durante esta semana con el alcalde, y así regresamos después de esta pausa y seguimos hablando de este proyecto tan importante, porque sabemos que las personas están muy atentas pues a lo que va a pasar con el Metrocable, pero también en toda la atención que se hace social. Entonces vamos con el resumen y ya volvemos con más en Federico Cuenta con Más. El 8 de junio, la Secretaría de la Juventud de Medellín lanzó su nuevo sistema de alertas tempranas, SATMED, para prevenir la violencia contra los jóvenes de la ciudad. Los casos de violencia sexual, explotación sexual y comercial, reclutamiento y trabajo infantil podrán ser denunciados a través de la página satmed.co. Este sistema, además, hará monitoreo al restablecimiento de los derechos de los niños, jóvenes y familias afectadas, y brindará acompañamiento de psicólogos, profesionales en salud y abogados. Las autoridades de Medellín ultiman detalles para el derribamiento del edificio Bernavento, que será el próximo jueves 14 de junio a las 10 de la mañana.
El edificio ubicado en la Loma de los Bernal será derribado en una acción controlada por ingenieros expertos de la empresa de demoliciones Atila Implosiones SAS. Por ahora se adelantan labores de protección con mallas en las viviendas cercanas al edificio y la demolición de una casa contigua a la estructura donde se prevé caiga gran parte del edificio. Para la realización segura de este procedimiento, cerca de 900 familias deberán evacuar ese mismo día sus viviendas. El jueves 7 de junio se realizó en Medellín la primera prueba de la versión 14 de las Olimpiadas del Conocimiento, que reunió a 85.000 estudiantes de quinto de primaria, también de los grados décimo y once, y que al final del año premiará a los mejores alumnos de la ciudad. Por espacio de 2 horas, los alumnos respondieron 48 preguntas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales, y el 9 de julio se definirán los 3.500 estudiantes que lograron mayor puntaje. Y de esta nueva prueba quedarán los mejores 50 que disputarán el ingreso a las semifinales y finales transmitidas en el mes de octubre por Telemedellín. La versión 14 de las Olimpiadas premiará a los ganadores con becas, herramientas tecnológicas e intercambios estudiantiles. En la plazoleta de la Alpujarra se realizó el lanzamiento de la estrategia Cine al Parque, que tiene como finalidad que los niños y sus familias se apropien de estos espacios de ciudad y, por qué no, viendo una película. Los niños disfrutaron al ingresar al domo de la película Coco, que fue protagonista en la primera proyección de Cine al Parque. Esta estrategia complementa el proyecto 100 Parques para Vos de la Alcaldía de Medellín, que busca llevar a las familias a estos espacios públicos en los diferentes barrios y comunas. Esta actividad se desarrollará durante todo el mes de junio y se llevará a cabo en los parques que ya han sido renovados. Además, se articulará con otras dependencias como La Perla, que tiene jornadas de adopción. Con el fin de socializar toda la información relacionada con el control, monitoreo y acciones planteadas para superar la contingencia en el proyecto Ituango, el alcalde Federico Gutiérrez se reunió con los gobernadores de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Sucre y Bolívar. A la misma cita acudieron también varios alcaldes de los municipios impactados por la hidroeléctrica. El alcalde de Medellín indicó la importancia de que la información técnica esté en manos de gobernadores y alcaldes para que estos la compartan con sus secretarios y particularmente con las comunidades. Y reiteró que todas las decisiones de ingeniería tomadas por EPM en medio de la emergencia han tenido como prioridad la seguridad y bienestar de los pueblos ubicados aguas abajo del proyecto. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Continuamos esta noche en Federico Cuenta con Vos. Ustedes ya saben, un saludo a todos los que nos ven a través de Telemedellín, también a todos los que nos ven a través de Teleantioquia. Ustedes pueden utilizar el numeral Federico Cuenta con Vos, @FicoGutierrez y también @Telemedellín. Vamos a seguir saludando a nuestros invitados porque es muy importante dentro de todo este proyecto del Metrocable, el Picacho, las comunidades. Siempre ha sido una prioridad para esta administración y por eso pues tenemos que hablar con la directora del ISBIMED, con Manuela, también bienvenida, y hablemos un poco de ese adelanto que ustedes están haciendo con todas las familias, con la reubicación, porque pues es fundamental que ellos puedan estar bien para continuar con este proyecto. Buenas noches, Vanessa, buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación. Y sí, definitivamente, digamos, el trabajo que hace el instituto es el primer paso y la piedra angular para que efectivamente el proyecto se pueda dar, pero más allá de pensar en el proyecto, como tú lo dices, el enfoque de nosotros es primordialmente social. Nosotros impactamos las familias, hacemos el trabajo de talleres, de compartir con ellos, de informar, de acompañar, y que ellos hagan parte no solamente en el momento de entregar su vivienda, sino que entiendan el impacto y la dimensión que va a implicar el día de mañana el desarrollo de la obra para toda la ciudad. Estamos muy contentos, vamos avanzando muy bien y nuestra meta es poderle cumplir al metro y a la ciudad la segunda semana de agosto. Así es, y para todo este proyecto pues sabemos que también hay una planeación que es muy importante y que ustedes pues en el Metro de Medellín son expertos en planeación. Por eso también saludamos a Jorge Mario para que nos cuente cómo va ese proceso de planeación, porque que, si no estoy mal, más del 30% ya está en avance la obra. Sí, hola Vanessa y a todos los aquí presentes y a los televidentes. Efectivamente, llevamos aproximadamente un 30% de avance, representado en demoliciones, representado en todo lo que tiene que ver con la parte operativa de cierre del costado sur de la estación. Vamos muy bien con la gestión predial, como lo dice Manuela,
y esperamos en estos próximos 15 días estar iniciando ya dándole el primer golpe a la tierra, como se dice. Eso es muy importante, porque todos estamos ansiosos por eso. Pero hablando del sistema del metro, porque decimos, listo, está cerrada, pues una de sus... De sus accesos. ¿Esto en qué dificulta a la gente? ¿O cómo están ustedes tratando de organizarlo pues para que esto, la comunidad no se vea afectada? Sí, correcto. El costado sur de la estación se cerró, pero ya tenemos, digamos, limitado todas las actuaciones operativas, desde la atención al usuario con los operadores de estación, con rutas de transporte que se trasladaron hacia el costado norte, con información, con informadores en todo, desde el ingreso, desde que el usuario pisa el primer peldaño del acceso, lo tenemos todo controlado, Vanessa. Así es, y también saludamos a la secretaria de Infraestructura, que ya es de la casa, el alcalde lo dice, Paula cuenta con vos, nos acompaña aquí muchas veces en el programa, pero es positivo porque cuando hablamos que la ciudad está en obras, pues hay que contar todas esas buenas noticias, secretaria, y sabemos, y pues para contarle a la gente que las tres entidades que están como ejecutoras de este proyecto son precisamente la Alcaldía de Medellín, está el Metro de Medellín y el ISBIMED, pero hablemos esa parte de la Secretaría de Infraestructura, en qué le aporta este proyecto para que la gente sepa en qué se diferencia cada una de las entidades. Muy bien, Vane, buenas noches para todos. Siempre pues... Están hoy como muy juiciosos, muy serios, sí, porque no es el alcalde, ¿cierto? Bueno, este proyecto Metrocable Picacho, como el alcalde lo dijo ahorita, yo creo que desde que el alcalde estaba en campaña ha sido una prioridad. Uh-huh. Es el número uno porque tiene muchos componentes muy importantes. No solamente es toda la conectividad que genera en la zona noroccidental de la ciudad, comuna 5 y 6 de Medellín, e incluso también comunidad del municipio de Bello, que es cercana al proyecto, y la integración al sistema de transporte integrado, sino también la sostenibilidad. Esta ciudad está caminando hacia tener cada vez sistemas de transporte limpios que nos permitan mejorar las condiciones ambientales y climáticas de la ciudad, y este sistema le aporta muchísimo, tiene un gran componente de sostenibilidad ambiental, y pues nos sentimos muy orgullosos de saber que va avanzando muy bien. El metro ha hecho un trabajo increíble, pues realmente ha sido un proceso de articulación muy positivo con Tomás, con Jorge Mario, con todo el equipo que trabaja con ellos, y obviamente con el ISBIMED, quien pues también ha hecho un trabajo espectacular, porque tener un reasentamiento de tantas familias y hacerlo en un tiempo tan corto, pues realmente es un reto. Sí. Es un reto que se ha asumido con todo el liderazgo por parte de estos dos equipos que hay acá presentes, pues, y nosotros desde la administración haciendo todo el proceso de articularlos. Entonces vamos muy bien, creo que hay buenas noticias y avances que siguen del proyecto que a futuro tenemos que ir contando también. Y además hay cosas novedosas en este Metrocable. Se hablaba de características diferentes a los que ya funcionan en San Javier y en Santo Domingo. Aquí toca así, como profesora, sí, me siento como, ¿quién me responde esas características, Jorge Mario? Porque sí, hablamos también que las cabinas van a tener más capacidad. Sí, claro. Básicamente son dos grandes diferencias. La primera es que las cabinas van a tener una mayor capacidad. Sí. Van a servir para 12 personas, contrario a las que tenemos ahora, que son para 10. Sí. Y una característica también muy especial es que el sistema motriz es un sistema más silencioso, en un espacio más pequeño que se puede desarrollar, y sobre todo más eficiente. Y más eficiente porque intervienen menos partes mecánicas. En los que tenemos ahora, por decir algo, intervienen 4. Ahora únicamente 2 componentes electromecánicos son los que le van a dar la motricidad al cable. Y a futuro me imagino que para poder hacer toda la evaluación del funcionamiento del Metrocable, para poder realizar un balance de cómo va el funcionamiento, de hacer ajustes más adelante si se llega al caso, pues también para hacer el mantenimiento me imagino que es muchísimo más fácil. Correcto, también. Es mucho más sencillo, y sobre todo también tiene
más confiabilidad el sistema que tenemos ahora, ¿cierto? Sí. Pues bueno, también aquí como estamos como en clase pedagógica, ya me metí en el cuento, en el papel, vamos con una presentación que ustedes muy juiciosos nos han preparado para todos los televidentes, para todos los ciudadanos, para que entendamos más de todo este Metrocable El Picacho, porque aquí nos gusta así ser más gráficos para que empecemos a explicar. Entonces, no sé quién tiene la palabra, secretaria, sí, Levi Cara. Listo, entonces, Metrocable Picacho, la línea P del metro, yo creo que, pues, Tomás ahorita lo decía, esto hace parte de ese plan de expansión del metro, es un proyecto supremamente valioso que nos va a ayudar a conectar a estas comunidades de la noroccidental, de la 5 y la 6, ahí podemos ir pasando de pronto, hay algunos datos que ya hemos compartido acá, cuál es la inversión total del proyecto, que es muy cercana a los 300 mil millones de pesos, ya tenemos avance de obra, incluso ahí está un poquito superior al 20%, se está trabajando en este momento en Estación Acevedo, que es donde comienza. Es donde comienza y es donde está todo el trabajo de obra mucho más complejo, porque además de que tiene que seguir operando el sistema metro y el sistema metrocable hacia Santo Domingo, pues tenemos que desarrollar las actividades constructivas. En el SENA, 12 de octubre, y el Progreso, también vamos avanzando ya con toda la parte de suelos, ahí tuvimos también un proceso de licencias que también fue muy importante dentro de esta fase preoperativa. Secretaria, y ahí cuando hablamos de fecha de entrega, que es para junio del 2019, ¿cómo vamos con cronograma? ¿Estamos ajustados al cronograma? Sí, es una fecha, por eso el trabajo de estos equipos es incansable, es un trabajo supremamente articulado y un trabajo muy constante, porque la fecha de entrega es junio del 2019 para estar terminando obra y en julio tener operación instructiva. Ahorita de pronto el metro nos cuenta un poquitico más de esos detalles técnicos. ¿Qué tenemos como beneficio del proyecto? Que va a beneficiar cerca de 420 mil personas. Es un proyecto que nos traerá nuevos 30 mil metros cuadrados de espacio público. Esto pues para una comuna es muy valioso. Podemos hacer un símil más o menos con el proyecto de la playa. Sí. De la playa, que del centro más o menos es un área similar a esa intervención. Cuando alguno quiera intervenir, también ahí vamos metiendo la cucharada para que todos vamos aportando, para que la gente tenga el conocimiento de este proyecto que es tan importante. Avanzamos en la presentación. Sí, ahí tenemos incluso imágenes pues del alcalde el día que empezó obra, ya en una retroexcavadora. Bueno, la primera cabina del proyecto, ahí hay un avance muy importante que también ahorita Jorge Mario de pronto nos cuenta un poquitico cómo va avanzando toda esta parte electromecánica de las cabinas en Francia. La cabina tuvimos la oportunidad de verla en Francia. Sí. Hace poco que estuvimos allá, ya eso es una realidad, esa cabina. Qué bien, qué bien. Esa es la que va a tener más capacidad, esa es la además. Que va a tener más, esa es real. O sea, sí. 12 personas. 12 personas. Es una cabina, pues, muy bonita, pero mucho más grande. Bueno, hay otro tema muy importante y es que, y Jorge Mario nos lo contaba ahorita, es todo el sistema electromecánico, es un sistema mucho más moderno, una nueva tecnología, eso también es un aporte importante y además que mejora también las condiciones ambientales. Cuando empezamos a mirar esos componentes ya más técnicos del proyecto, tanto del sistema electromecánico como del componente arquitectónico que tienen las estaciones, donde se mira muy bien el tema bioclimático, podemos hacer unos cálculos y Jorge Mario también nos puede contar ese dato de los ahorros que hay en energía, por ejemplo. Correcto. Sí, en el tema de energía, y son varios, como digamos, los beneficios ambientales que trae el proyecto. Estamos hablando de 500 millones de pesos al año en ahorro en el tiempo de viaje de los usuarios. Estamos hablando de 400 millones de pesos en ahorros de energía, evitando casi 1000 toneladas de CO2 al ambiente, por ser este un sistema totalmente que usa energías limpias. 30 mil metros cuadrados de espacio público nuevo para la gente, para la comunidad. Es un proyecto con innumerables beneficios. Así es, y acá también yo creo que nos puede entonces ayudar Manuela con todo este tema de la adquisición del predial y de todo ese trabajo que se está haciendo con las comunidades. ¿Cómo ha sido? Porque sabemos que ustedes son muy cercanos y están muy atentos a las necesidades de las comunidades, a esos reclamos que de pronto también se hacen, pero han estado muy cercanos a ellos justamente para entregar la información, para que se sientan tranquilos y para que vean que esta es una obra que los va a impactar y que además pues van a tener unas casas divinas, además porque ya estuve viendo algunas y realmente es un impacto para las familias.
Bueno, Vanessa, sí tienes toda la razón. Efectivamente, digamos, el papel primordial del instituto es ese acompañamiento social, es brindarle información a las familias. Todas las familias cuentan desde el instituto con un PAR que está compuesto por un social y un jurídico. Es decir, brindamos todo el acompañamiento psicológico que implica un desarraigo y todo el acompañamiento jurídico de cara a uno entregar su vivienda y poder buscar o trabajar en la consecución de una nueva. Digamos, para uno que lleguen y le toquen la puerta de su casa y le digan, necesitamos su casa, a veces es como un poco impactante, pero digamos, el instituto ha hecho un trabajo supremamente importante buscando que la gente logre dimensionar el impacto positivo, no solo que tiene para sí mismo, por lo que tú dices, lo vamos a reubicar las familias en unos proyectos constructivos muy bonitos y tenemos la opción de vivienda usada en el sector que también la gente se ha acomodado muchísimo, sino que además es un proyecto que beneficia a toda la ciudad, el espacio público que va a impactar la zona es grandísimo, la generación de empleo, o sea, es un proyecto supremamente bonito. Nosotros tenemos la meta o la tarea de adquirir 323 predios, en este momento vamos supremamente avanzados, hemos notificado 205 familias, 173 familias ya nos aceptaron, le hemos entregado 81 mejoras al, pues, inmuebles al metro, ya empezaron obra. Vamos trabajando de la mano de la comunidad, en el pre, en el durante y en el post. El instituto siempre está de cara a las familias. Muy bien, y eso es lo importante, porque definitivamente si esta va a ser una obra que va a impactar a las comunidades, también es bueno que las comunidades se sientan parte de ella y entiendan que va a ser una transformación, pues no solamente para ese territorio, sino también de beneficio para toda la ciudad. Pero sabemos que ese trabajo es un trabajo bien, bien destacado por parte de todos ustedes. Vanessa, hablemos de las actas, Vanessa, de vecindad. Sí, nosotros, señor. Desde el metro venimos hace 2 años, si no es más, acompañando a toda la comunidad, haciendo reuniones con los propietarios, con los niños, en la Navidad, 2 años haciendo gestión social, para que el resultado final sea el que estamos obteniendo en este momento. Es que sabemos que el Metro de Medellín, Tomás, además no es simplemente nuestro sistema de transporte, ¿cierto? Más allá de que lo veamos hermoso y que lo amemos y además nos sintamos tan orgullosos en Medellín de tenerlo, realmente el trabajo que también hace el Metro con las comunidades es muy impactante. Falta simplemente con uno darle una ojeadita a lo que ha pasado en San Javier con su transformación, que en parte también tiene que ver con la movilidad que ha generado el Metro en Santo Domingo, todo ese acceso que además pues tienen las comunidades, que tienen más tiempo para estar con sus familias, que uno de esos si lo monetiza es demasiada plata, pero es invaluable, pero además también el trabajo y el acompañamiento. Por ejemplo, van a empezar vacaciones recreativas también con los niños en las comunidades, pero también es un trabajo que no se queda solo en el metro y que nos lleva y nos transporta, sino que va más allá. Tú lo has dicho exactamente. Así nos entendemos, no solo como una empresa de transporte, sino como una empresa que conecta personas y transforma territorios. Por eso lo que dice Manuela, lo que dice Jorge, el trabajo social para nosotros es muy importante. Manuela lo mencionaba, nosotros no llegamos a hacer una obra y luego desaparecemos. No, todo lo contrario, nosotros llegamos y vamos a quedarnos en el territorio. Y con esas personas que quedan allí es que contamos para prestar nuestro servicio y para ellos es que estamos trabajando. Pues así es. Vamos a hablar de estas actas de vecindad, de más daticos, de todo este proceso. Sí, llevamos las actas de vecindad, es una actividad que consiste en ir y mirar todas las edificaciones ubicadas alrededor de las estaciones, mirar el estado actual, hacer un registro fotográfico, para que, llegado el momento de recibir la obra o de ponerla operativa, esas casas se puedan evidenciar que están en el estado en que las encontramos, sí. ¿Cierto? Y que no den el lugar a posibles reclamos injustificados simplemente porque nosotros entramos a actuar con un proyecto en el territorio. Sí, claro, es un proceso que además se hace acompañando a la comunidad y diciendo, venga, acá está el Metro de Medellín, acá nosotros no vamos a intervenir de manera negativa a su territorio, sino al contrario, de forma positiva, vamos a ver el estado de todas las viviendas y saber que listo, están de una forma positiva y le decimos, aquí está su vivienda y no la queremos impactar negativamente, antes va a ver cómo se va a valorizar también esta zona y eso es lo que se hace, simplemente es como hacer como un inventario de cómo están las casas y ya darnos cuenta de cómo están pues a la hora de hacer todo el proceso, porque sabemos que el metro y el Esbimed y la alcaldía están muy atentos a eso. Correcto. Y eso es un proceso también muy importante que hay que hacer. Vamos entonces avanzando para contar más, avance de obra.
Bueno, ahí tenemos entonces ya algunos registros de las demoliciones. Hay incluso fotos más adelante donde podemos ver cómo en este sector de la paralela, la manzana que denominamos 24 y 25, donde están los predios prioritarios para la ejecución, ya vamos en un 15%, yo creo que un poquito más. El día, ya la manzana 24 está casi totalmente demolida, y la manzana 24 y la 25 iniciaba demoliciones el día de hoy. O sea que esto pues sí es uno de los avances más importantes que vamos teniendo ya para ver obra. Acá vemos, pues estos son los predios como estaban antes y lo que ya nos han ido entregando, y se va desmontando toda la parte de las ventanas, de las puertas, de todo lo que está al interior de las viviendas. Se ha hecho también un proceso que es muy importante previo a la demolición, la desconexión de los servicios públicos, de todas las redes de servicios públicos que están en el sector, que es necesario pues para poder avanzar. También ha sido un tema un poco largo, pero bueno, ya yo creo que ahí tenemos unos avances importantes. Ahí tenemos más fotos de antes y ahora. Ya, por ejemplo, toda esta manzana, lo que habíamos encerrado con esta tela negra, está totalmente demolido. Bueno, yo creo que avances, ahí ya vemos la maquinaria trabajando. Yo creo que pues avances hay importantes en este sentido. En la estación Acevedo ya hay un porcentaje también de la catenaria que está totalmente cubierto y protegido. Eso es muy importante, y de pronto ahorita lo mencionamos muy por encima, pero tiene que ver también con la operación, cómo se proteja la operación que tiene el metro en esta estación, que es, yo creo que, una de las estaciones que más personas mueven el día, puede ser. Es una estación muy importante para el sistema. Además, se va a convertir en una gran terminal porque tenemos allí ya el Metrocable de Santo Domingo. Acevedo va a recibir entonces el Metrocable de Picacho, y también están las previsiones para que sea una estación del ferrocarril. O sea, es una estación que va a tener una multimodalidad total. Allí confluyen también rutas de integración de buses de la zona. Entonces, una estación muy importante. Entonces, integrados, que precisamente por ferrocarril, eso, metro, sí, metrocable. Buses integrados, ferrocarril, metro, dos metrocables. Sí. Es una estación muy importante en donde seguramente vamos a hacer los primeros prototipos de algunos desarrollos de algún otro servicio complementario al transporte, como son pues posibles centros comerciales o algún tipo de servicio para nuestros usuarios que allí van a confluir de manera muy masiva. Bien, yo creo que eso es de las mejores noticias. Esta estación sin duda va a ser un hito, y además una transformación, porque hace parte de cómo nació el metro, fue también de esa primera línea del metro, pero que también es la que se va todos los días modernizando y va teniendo... Se va a convertir en una gran centralidad, definitivamente, sí. Una gran terminal del norte, una centralidad del norte de la ciudad de Medellín, definitivamente. Ahí cerquita Caribe. Sí, señora. Cerquita Caribe. O sea que sí, definitivamente va a ser un punto muy importante, y cada vez se le da más fuerza también al norte de Medellín, y eso lo estamos viendo con toda Hay su transformación. Proyectos complementarios, muy claro, bien. También allí se está construyendo la vía en el otro costado del río. Ajá, ampliación. La vía de ampliación. Carabobo hacia el norte. Sí. Y pues todo lo que tenemos importante en Carabobo Norte, además con las universidades, con Ruta N, con esa transformación definitivamente que ha tenido el sector y que ha impactado tanto positivamente también la zona. Y si le sumamos transporte público como este, pues ya se avanza bastante. Avancemos entonces con más de lo que está pasando en manufacturas de piezas, de todo lo que está pasando en Francia. Que nos están poniendo bonitas las cabinas, pero no solo bonitas, sino cabinas realmente eficientes. En la anterior diapositiva veíamos ya la fabricación de elementos. Sí, ya no, también exacto, es una realidad. Ahí están. Veíamos, mire, el piso de las cabinas, estamos viendo las pinzas. ¿Y por qué en Francia, Jorge Mario? ¿Qué tiene Francia en cuanto al trabajo con el metro y el desarrollo? En Francia, el que se ganó la licitación o la empresa es francesa. Es allá donde se fabrican, digamos, los elementos especiales de las cabinas. También va a haber un componente de fabricación muy importante en Colombia, apoyando la industria nacional que tiene que ver con todas las pilonas, pero todos los elementos que hacen parte de las cabinas son de fabricación muy especial, y es en Francia, en la casa matriz del fabricante. Así es. Sigamos avanzando en la presentación para que vamos viendo bien. Esta es la estación Acevedo, esta es la que decimos que va a quedar pues como... Se transforma totalmente. Transformada totalmente y con servicios para la comunidad. El acceso que vemos acá en primer plano es el que queda como
lo vemos en este render, y es el que hoy en día está cerrado. Ese es el acceso sur del que hablaba Jorge Mario ahora, que hoy está cerrado. Va a ser demolido porque, como ustedes ven acá en el render, se va a transformar totalmente. Tiene que tener unos servicios totalmente nuevos, diferentes para esa multimodalidad que mencioné ahora, para poder dar acceso al metro cable, al metro y al futuro ferrocarril. No, y si esa es la imagen proyectada, me imagino cómo va a quedar, porque casi siempre que ustedes nos muestran una imagen proyectada, queda muchísimo mejor de lo que soñaban, por lo menos me igual, eso es cierto. Sí. Así que además ya queremos que sea junio del 2019. Sigamos con más de este proyecto. Proyecto del Metrocable Picacho. Ahí está el lote del Sena de Pedregal. Y ahí también empezamos a hacer las perforaciones. También está avanzando, pues, los ahí herramientas. Los herramientas. Algo muy importante de mencionar es que en ese lote del Sena, que pudimos, pues, negociar precisamente con el Sena, no fue necesario hacer procesos de reasentamiento y reubicación. Eso es un esfuerzo de ingeniería importante porque también lo hicimos en varias torres o pilonas a lo largo de la línea. Hicimos un esfuerzo grande de que esas torres quedaran en sitios públicos, en separadores de vía o en parques existentes o en esquinas en donde no fuera necesario reubicar o hacer compras de viviendas para reducir al mínimo el impacto. El impacto con la reducir gente, al mínimo el impacto de tener que comprar predios y tener que reasentar las personas. La labor más importante, ya lo explicaba Manuela, es sobre todo en la estación Acevedo, aquí en la estación del Sena, igual en el último lote que es en el Progreso, tampoco hay que hacer reasentamientos. Y en el 12 de octubre tratamos también de limitarlos al máximo utilizando un terreno que tenía la alcaldía de Medellín ahí que ocupa casi la mitad de la estación. Pero eso es muy buena noticia entonces, porque realmente pues se trata de impactar menos a la comunidad para que no se tengan que reubicar, aunque sabemos que también el trabajo que se está haciendo con proyectos nuevos y también con vivienda usada, como lo decía Manuela, pues son proyectos que definitivamente son de beneficio para la comunidad. Claro, porque acá, lo decíamos ahora, la gente quiere vivir también cerca de su nuevo sistema de transporte. Entonces, porque ya están acostumbrados a dónde estudian sus hijos, sus vecinos, su clínica. Sabemos que la gente ya tiene su arraigo también a su territorio, eso es lo que menos se quiere impactar. Vanessa, Paula. Quería mencionarles con el espacio público, con lo que contaba Tomás ahorita, el alcalde mencionaba y nos decía, cuenten también sobre los proyectos urbanos integrales, los PUI, que se están ejecutando y que ayudarán o van a contribuir de una manera también muy importante a conectar a los peatones con el sistema. Ahí, pues en la imagen anterior donde veíamos el lote del Sena, más o menos una cuadrita hacia abajo, se está ya terminando el diseño para empezar una licitación en los próximos días del paseo urbano de la calle 104. Es un paseo urbano que lo que va a hacer es conectarnos todo este sector de Castilla y llevarnos entonces también o conectar, digamos, a todas las personas para que tengan una movilidad peatonal mucho más segura. También estamos desarrollando el proyecto, que es la segunda etapa, la última etapa del Boulevard Castilla. Entonces, son proyectos de planes urbanos integrales, pero que nos aportan muchísimo también a este sistema. Jorge, quería hablar. Sí, no iba a mencionar que estábamos viendo ahí las imágenes proyectadas de las estaciones, pero lo que no vemos ahí es que el diseño de las estaciones son diseños ambientalmente sostenibles. ¿Qué es eso? Es que vamos a hacer recuperación de agua lluvia para riego de jardín. Vamos a usar la panelería solar para iluminación interna, iluminación LED, también ahorradora de energía. Vamos a aprovechar también la luz solar para evitar, digamos, menos aire acondicionado. Bueno, es un cuento bastante interesante también. Y esta sería ya la del Progreso, que es la última estación. Esta sería la última estación, correcto. Pero no, espectacular. Ya terminamos con las diapositivas y ahora el alcalde también nos dejaba una tareita. Nos hablaba del PUI y también para que habláramos De la línea M. Ah, muy bien. En un año vamos a tener dos metrocables nuevos. Básicamente vamos a tener la línea P, que la tenemos aquí en rojo. La línea P como Picacho y vamos a tener la línea M como Miraflores. La línea M que está en Magenta, creo que es en la red del metro, si no estoy mal. Esa línea
tuvo algunas dificultades en su estación principal motriz. La estación Miraflores tuvo una dificultad de diseño que ya fue superada, y la buena noticia que mencionaba el alcalde que quería que diéramos es que ya estamos en el segundo nivel de la estación, ya estamos haciendo los vaciados de las losas de segundo nivel, y que efectivamente el alcalde lo anticipaba, esperamos que para finales de este año o principios del año 2019 estemos en el proceso de operación instructiva de esa línea. La operación instructiva es el proceso mediante el cual llevamos nosotros a las comunidades que viven cerca de las estaciones por primera vez a conocer su sistema de transporte, y para que aprendan a utilizarlo, para que aprendan a entrar, salir de las cabinas cuando no lo han usado nunca, para que den el primer recorrido. Esas son las operaciones instructivas de la línea M que esperamos hacer a principios del año entrante. Pero maravilloso, el próximo año ya va a tener otras dos líneas. Hay que decir que esta línea M ya tiene las estaciones del 13 de noviembre y del Pinal terminadas, y que los espacios públicos ya están siendo disfrutados por la comunidad. Incluso tenemos allí una buena noticia que más adelante les podemos dar en otra oportunidad, lo ahondamos, y es que tenemos allí una biblioteca, una bibliometro en la estación 13 de noviembre para uso de la comunidad. Qué bueno. No, usted no me puede decir, Tomás, gerente, una noticia que les daré más adelante porque a mí la curiosidad me mata, así que al menos gracias por ese adelanto y por esa noticia, sí. Porque sabemos que eso tiene el metro, que además también es muy importante ese trabajo con la comunidad, pues que ha sido la que ha esperado, ansiosa, por tener su metro, por tener su metro cable, que sean ellos los que digan, venga, pues vamos a estrenar y vamos a ver cómo es esta obra, así como hace muchos años nos tocó a los medellinenses que íbamos casi pagando boleta, como se dice, para poder disfrutar de nuestro metro. Si ustedes me dejan, también voy a hablar con el gerente del metro de un tema muy importante, y es porque estamos hablando que hace muchos años estamos disfrutando justamente el metro, y mucha gente, gerente, dice, bueno, pero ¿qué nos está pasando con el metro? Que últimamente está teniendo unos fallos, lo que pasó con la catenaria, pero ya la Universidad Pontificia Bolivariana también se puso muy juiciosa a hacer un estudio, a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esa catenaria? Que sabemos que dificultó en unos meses pasados todo el sistema del metro. Así que hablemos un poquito de esos estudios. Sí, Vanessa, para poder hablar de esto hay que ser muy claros sobre qué ha venido pasando. Ha sido un inicio de año duro para nosotros, muy complejo. Y quiero ser muy preciso en esto. Hemos tenido 8 fallas de gran envergadura, si se quiere mencionar o se quiere decir, en este primer semestre. 5 de las cuales hasta hace 2 semanas no tenían todavía una confirmación de las hipótesis de qué lo había causado. Y hay una buena noticia, una excelente noticia, es que la Universidad Pontificia Bolivariana, después de 10 semanas de trabajo casi científico y de investigación, logró validar las hipótesis y logró incluso, como lo estamos viendo en las imágenes, reproducir en laboratorio, reproducir la falla. Y tú te imaginarás que cuando uno logra reproducir una falla es porque realmente puede explicarla a fondo. Y esto nos pone muy contentos, nos da una noticia importante, porque nos permite confirmar que ya fueron implementadas entonces acciones correctivas y preventivas para que ese tipo de fallas, repito, 5 fallas que fueron bastante graves a principios del año y que están asociadas a fenómenos atmosféricos como rayos y a otros fenómenos que enseguida menciono, ya fueron explicadas y ya han sido contrarrestadas con medidas implementadas por nuestros técnicos y validadas por la universidad y expertos internacionales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que identificó la universidad? La universidad identificó que confluyeron 3 factores en el mismo momento y generaron un sobrevoltaje que dañó la catenaria, que dañó concretamente los pararrayos de la catenaria. Esos 3 factores fueron, primero, cuando hablamos de sobrevoltaje, ¿es una descarga? Sí, no. Precisamente no es una sobredescarga, sino un sobrevoltaje es un voltaje, como la palabra lo dice, un voltaje mayor al nominal, mayor al normal que debe tener la catenaria, que son 1500 voltios, y ese sobrevoltaje tiene 3 explicaciones. Una de ellas es que hubo una situación con una subestación de energía en la red de Medellín, en la red eléctrica que alimenta el metro, que es de nuestro proveedor de energía. Una situación, una subestación, un daño en una subestación de San Diego. Ese daño fue atendido oportunamente, pero al poner allí unos equipos provisionales para atender el daño que cumplen la norma industrial, digámoslo así, no estaba cumpliéndose la norma ferroviaria y había un voltaje de 5% superior al nominal para el tema de los trenes.
A esto se sumó que nuestros pararrayos son un sistema que tiene que ser muy sensible y muy bien calibrado, porque como sabemos los rayos acá en Medellín son un problema bastante grande. El área metropolitana, el Valle de Aburrá, es una de las zonas en donde más rayos caen en el mundo. O sea, hay imágenes de la NASA que nos muestran que hay dos zonas de fuerte incidencia de rayos en el mundo, una en el centro de África y otra en Sudamérica y concretamente abarcando el Valle de Aburrá. Y eso nos hace tener un sistema para rayos muy sensible precisamente a esos sobrevoltajes. Esos dos factores se mezclaron con un tercer factor, repito, en el mismo momento, en el mismo tiempo, y es que los trenes cuando están frenando, y es algo deseable, producen energía. Si no hay suficientes trenes, y esto se da al inicio de la hora pico, si no hay suficientes trenes que estén arrancando al mismo tiempo, que puedan absorber la energía que producen los trenes que están frenando, esto genera también un mayor voltaje en la catenaria. Entonces tú sumas esos tres factores y eso que vimos ahorita fue lo que hizo la universidad, reprodujeron esa falla, identificaron que esos tres factores sumados dañaron algunos pararrayos en esas cinco oportunidades al principio del año. Repito, ese tema ya fue plenamente identificado y ya ha sido corregido. Las otras tres fallas, yo hablé que había habido ocho fallas complejas, las otras tres fallas tienen explicaciones también muy claras y tienen que ver específicamente una de ellas con una situación que mencionabas al principio, y es que ya tenemos 23, 24 años casi de funcionamiento y ya estamos adelantando entonces los procesos de repotenciación para los trenes de primera generación. En el año 2025 los trenes van a cumplir 30 años, esa es su vida útil, para eso fueron comprados y nos estamos adelantando desde ahora para poderlos repotenciar. La repotenciación es un proceso muy distinto al mantenimiento, no tiene que ver con el mantenimiento de hecho, sino que es una especie de reconstrucción para poder darle 20 años más de vida útil a los trenes. Más los también trenes que se compraron. Además de los trenes nuevos. Obviamente que los trenes nuevos venían era para aumentar la capacidad, no para reemplazar los antiguos. Es muy buena pregunta esa, porque los trenes que hay ahora y que han estado llegando durante este año no están reemplazando ninguno de los trenes de primera generación. No, estaba claro que era para seguir aumentando. Lo necesitamos para aumentar la capacidad, porque como acabamos de ver, tenemos Metrocable línea P, Picacho y línea M, Miraflores, y otras necesidades de integración en el área metropolitana en Medellín que han requerido una mayor flota. Pues muy bien, ya eso nos deja muy tranquilos y además también felicitaciones a la Universidad Pontificia Bolivariana. Hicieron por este un excelente estudio. Trabajo, sí. Fue un estudio muy minucioso, tomas de datos, de millones de datos. Nosotros abrimos nuestras instalaciones para que ellos pudieran hacer su investigación de forma totalmente transparente. Entraron, hicieron todas las mediciones del caso y reprodujeron, como acabo de mencionar, en modelos computacionales y en laboratorio reprodujeron la falla de una manera que hubiera sido imposible para los equipos de mantenimiento lograr. Así es, pero... Tomás. Y una conclusión también de la universidad, permítame, yo también le aporto ahí un poco, es que esos tres fenómenos que confluyeron en un momento dado también era una situación que era imprevisible, totalmente, inevitable, sí, ¿cierto? Una gran conclusión de la UPB. Así es, ¿cierto? Así es. No contábamos con que se fueran a juntar esas tres cosas en el mismo milisegundo, sí, de tal suerte de que el pararrayo se viera dañado por esos tres factores que confluían. Pero lo importante es saber ya qué pasó y que se están tomando las medidas necesarias. Ya se tomaron las medidas, de hecho, además no se tomaron antes problemas. De que saliera la investigación, o sea que eso sí, habla porque, también del conocimiento veníamos, que se veníamos tiene. Validando hipótesis con ellos y veníamos colaborando con la universidad y a medida que ellos llegaban a conclusiones, nosotros inmediatamente tomamos medidas de corrección. Pues qué buena noticia, nosotros también ya estamos llegando como al final de este espacio y yo quiero que también Manuela le diga a todas las personas que nos están viendo, que saben que están siendo impactadas por este proyecto del Metrocable El Picacho, de ese acercamiento que está haciendo el ISBIMED, las que ya fueron notificadas y con las que se está haciendo el proceso para que se acerquen y también pues tengan esa posibilidad de entender todo lo que está pasando con el Metrocable y que se van a ver beneficiadas. Digamos, reforzarle la idea a la comunidad, que yo creo que toda la comunidad la tiene muy clara, es nosotros hemos realizado talleres y acompañamientos desde el inicio, desde que se tenía en etapa de estructuración el proyecto con la comunidad. En ese momento agilizamos y acompañamos en temas de escrituración, asesoramos en cuentas de cobro, hacemos acompañamiento social para que busquen, digamos, una vivienda de reposición en vivienda usada, tienen acceso a toda la información del proyecto constructivo que se va a adelantar para reubicarlos, las puertas del instituto
institutos están siempre abiertas, los sociales están disponibles y digamos nosotros trabajamos para la comunidad, trabajamos para ustedes, trabajamos para que efectivamente logren estar contentos con la obra que se va a realizar y queden satisfechos con un reasentamiento social. Así es, muchas gracias Jorge también por este espacio y por contarnos tantas cosas que se vienen con este Metrocable. A ti Vanessa por la invitación. Secretaria, la esperamos por aquí pronto. Paula cuenta con vos, sí. Pero nos encanta porque es para contar estas historias y estas, mejor, historias, no, estas noticias y también las historias, porque sabemos que detrás de todos estos proyectos que se están realizando hay historias y cosas muy bonitas que se gestan acá en la ciudad de Medellín. Así es, Van, estamos en obra y seguimos en obra este año y el año entrante. Y como dice el alcalde, así no está, seguimos trabajando por la ciudad. Claro que sí, con todo el corazón y el alma. Bueno, nos despedimos, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Tomás, gracias, mañana gracias. También va a estar en Noticias Telemedellín AM para que se conecten. Nos despedimos, muchas gracias. Chao.